Mañana, Mariano Rajoy recibirá a Carles Puigdemont. Es una excelente noticia. La normalidad institucional es siempre muy satisfactoria. Por otro lado, nada hace pensar que no vaya a haber una gran cortesía, lo cual quiere decir que también por ahí las cosas han de esperarse que se desarrollarán bien. Formalmente, pues, no tiene por qué haber problemas. Pasemos ahora al primer capítulo, el capítulo de las obviedades y las sutilezas. Puigdemont llega en representación de todos los catalanes, también de los catalanes no independentistas. Y le recibe Rajoy, que representa a todos los españoles, también a los catalanes e incluso a los catalanes independentistas. Y después de las sutilezas viene la cuadratura del círculo. Puigdemont dice que el pueblo catalán no tiene voluntad de romper con España. Y lo que quiere es cambiar su actual estatus, modificar el actual statu quo con el Estado español. A continuación dice, sin embargo, que su mandato consiste en crear las estructuras de Estado para que pudieran ampliarse las bases populares y llegar, como objetivo, a tener un Estado catalán propio. Y al llegar a este punto es cuando digo encontramos ya la cuadratura del círculo, porque esta es una posición pacto imposible ayer, hoy y sin duda mañana. Si Cataluña quiere ser un Estado en un Estado español, solo tiene dos posibilidades. Una, en un Estado federal, ser un Estado como lo son Texas o Baviera. Pero no creo que ese sea el anhelo de los independentistas, puesto que eso ya casi lo tienen ahora. La otra opción sería que España se convirtiera en un Estado confederal, por ejemplo. En todo caso, eso está muy lejos de las posibilidades de acción de Puigdemont y de Mariano Rajoy, y desde luego muy lejos del tiempo presente. Mañana, las cortesías y la normalización institucional, excelentes cosas ambas. Detrás, muy lejos, los enigmas y, repito, la cuadratura del círculo.